Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos nuestros amigos oyentes y televidentes de Fusión Deportiva y de Futboleando, y a todos nuestros amigos que nos siguen a través del canal de YouTube también, que tenemos gente, ¿eh? El otro día vi un par de comentarios ahí de la gente ahí disfrutando el programa, así que no hay que descuidar también. Nos pueden seguir en YouTube también, en Fusión, el canal de Fusión Radio TV. Todos nuestros programas, absolutamente todos nuestros programas, van ahí de esa forma. También salimos por Futboleando, que ayer 22 cumplió 2 años de estar al aire, un proyecto que, bueno, inicié personalmente, ¿no? Con la ayuda de Wilder Tomateo, el gerente de la radio, que hoy en día tiene ya 2 años y que me pone contento que todavía lo mantengamos y que la gente también se identifique, ¿no? Hoy, como siempre, hoy, 23 de abril, ya 8:05 de la noche, cerramos esta semana de información que nos ha dado mucho que hablar, mucho que lamentar, mucho que renegar, y siempre es motivo para dar la opinión con este panel que siempre se luce, que siempre está predispuesto con la mejor información nacional e internacional. Pero antes, darle la bienvenida a nuestros compañeros aquí en el programa, a Olenka Valencia, que está ahí ya entusiasmada, ¿no? Con toda la información que ya me dice Gerson, el tiempo no va a alcanzar. No, sí va a alcanzar, Olenka, tranquila. ¿Cómo estás, Olenka? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Gerson. Buenas noches, Luis. Buenas noches a todas las personas que nos ven. Sí, porque hay bastante información y también con la cólera de los partidos de los equipos peruanos, ¿no? Triste, la verdad. Y el vóley que cada vez se pone más fuerte. Ahí te tengo un resumen de todos los equipos que han pasado a la siguiente fase. Y vamos a esperarlo definitivamente para poder comentarlo, ¿no? Como decía Olenka, bastante información. Muchos hemos renegado, hay que hacer un análisis, hay que decirle que nos paguen el examen de hígado, porque muchos hemos renegado hasta decir basta. Y bueno, vamos a comentar de ello, ¿no? ¿Cómo está Luis Espino? Te veo fabuloso con esa camiseta del equipo más ganador, del equipo más grande de Sudamérica, no tengo reparos en decirlo. La gente me pregunta, Gerson, ¿de qué equipo eres? Bueno, el polo del equipo del que soy lo tiene Luis Espino. ¿Cómo está Luis Espino? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Gerson, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Olenka, ¿qué tal? Saludos para toda la gente que se va enganchando a la transmisión. Bueno, sí, fueron días complicados, ¿no? Días complicados. El día martes se comenzaba con una felicidad al menos con la victoria de Melgar de Arequipa, pero después en la noche volvimos prácticamente a nuestra realidad con la derrota del Sporting Cristal, con la derrota también de la U, que creo que fue la más dolorosa, ¿no? Dentro de todos los equipos peruanos que han disputado tanto Copa Libertadores y Copa Sudamericana, y lo de ayer del Sport Huancayo, ¿no? Que lamentablemente todos esperábamos que al menos saque un empate, ¿no? Contra un Peñarol que ya no es uno, bueno, sigue siendo uno de los más grandes de Uruguay, pero con los jugadores que tiene, de repente no mostraba un buen nivel, ¿no? Pero finalmente se llevó la victoria el equipo uruguayo. Sí, bueno, y es lamentable, ¿no? Justo porque yo comparto lo que dice Olenka, ¿no? Obviamente con otras palabras, pero sí entiendo lo que ella transmite, ¿no? Por ejemplo, Olenka decía, a mí los equipos peruanos me ilusionan siempre antes de iniciar un torneo internacional y después termino totalmente todo lo contrario, desilusionada. Bueno, yo también siempre, al ver equipos iniciar una campaña en Copa Libertadores, en Copa Sudamericana, me olvido por un momento que nuestra liga no es la más competitiva. Me olvido por un momento que hace tiempo no competimos. Me olvido por un momento que al frente tenemos a rivales que han tenido una preparación mejor, que tienen una planificación superior a nosotros. Me olvido de todo eso y apoyo y creo en la victoria, ¿no? Y en algunas ocasiones se ha dado. Pero lo que hemos visto en estos 4 partidos de nuestros representantes peruanos, tanto en la Copa Sudamericana como en la Copa Libertadores, el saldo que dejan ha sido malo, ¿no? O sea, porque inclusive Melgar ganando tampoco es que haya mostrado un buen nivel. O sea, ha enfrentado un equipo sin merecer el triunfo, obviamente el triunfo es valiosísimo, pero tampoco es que le haya ganado, pues, ¿no? Un equipo como Caracas, un equipo con mayor envergadura, ¿no? El triunfo vale, sí, pero sobre todo por cómo se dio. Ahora, Olenka, ¿por qué crees tú que se debe
esa típica frase de que compitió por rato nomás. La U le compitió de 15 minutos a 20 minutos a Palmeiras, Cristal también por un momento le compitió a Sao Paulo. Ayer, Sport Huancayo, por rato le tocó la pelota a Peñarol. ¿A qué crees tú que se debe eso, Olenka? Bueno, en una parte también podría ser que cuando, como veníamos diciendo en los programas anteriores, a veces el equipo, los equipos peruanos van y juegan con equipos grandes y van con un poco de, ¿cómo te puedo decir? De respeto, no miedo, no van y, como decirte, van, juegan así de, o sea, no te puedo decir que jueguen de igual a igual porque no tenemos el mismo nivel. Pero mentalmente tienes que ir preparado, pues, ¿no? Hacer un buen papel, a seguir. Pero obviamente nuestra liga, como tú dices, es muy, muy baja. Somos la última en Sudamérica. Y Brasil, Argentina, Uruguay tienen equipos muy fuertes. Y como yo dije en los primeros programas, yo siempre me ilusiono, siempre digo, ah, va a ir Cristal, la U. Pero no hacen un buen papel. Definitivamente, ¿no? Ahora, hay que tomar en cuenta que también es el inicio, pero sí, o sea, también, como dicen, no es cómo lo inicies, cómo lo termines. De los cuatro equipos por ahí, a pesar de que Cristal mostró un papel bastante lamentable, ¿no? Contra Sao Paulo, quizás sigue siendo el equipo que nos genera cierta expectativa, ¿no? La U, a pesar de haberle complicado la vida a un Palmeiras, que definitivamente no es de los mejores equipos brasileños, a pesar de ser vigente campeón. No genera tanta expectativa, ¿no? Quizás por el grupo que tiene, quizás por el técnico que tiene, por las variantes que también tiene, y es algo totalmente lamentable. Luis Espino, lo decíamos también acá, el torneo local no es definitivamente reflejo de competitividad. Acá justo nos comenta Diego Gallego, nos dice, lamentablemente el torneo peruano no es competitivo. Y es cierto, ¿no? Porque año tras año, Luis Espino, los equipos peruanos van a los torneos continentales y se regresan o con una goleada o con una eliminación temprana. Espero que a la U, o sea, a los hinchas de, bueno, en realidad al equipo de la U, al plantel, no le vaya a pasar lo mismo que le pasó a Alianza en el año 2019, ¿no? Que le hicieron un buen partido aquí en el Nacional, en el arranque de la Copa Libertadores a River Plate, ¿no? Que venía de siempre estar ahí peleando la Copa Libertadores. Y ya todos pensaban, ¿no? Oye, si Alianza va a jugar así todos sus partidos y le va a pelear a River, esperemos de que pueda continuar así, ¿no? Y como bien tú lo decías, Gerson, la cosa es cómo terminas la Copa Libertadores, ¿no? Eso también es muy importante. Yo creo que el partido de la U el día miércoles, creo que Sao Paulo, en el primer tiempo, juega, no le voy a quitar méritos a la U, no lo quiero bajonear, pero creo que Palmeiras en el primer tiempo en realidad juega al 60, al 70%. Juegan sueltos, comienzan a tocar la pelota. Tú veías a un Patrick de Paula con Alfa Geme y veías las velocidades que tenían ambos jugadores, ¿no? Lo veías a Gustavo Gómez, el central paraguayo, capitán de Palmeiras, tranquilo en la defensa. Creo que un poco la confianza lo llevó al extremo de que prácticamente el Palmeiras al final se lo empatan, ¿no? No le voy a quitar mérito tampoco a la U porque, como bien tú lo decías, tuvieron 10, 15 minutos que trataban de juntarse, tener unas buenas combinaciones. Me gustó lo que hizo Urruti, lo que hizo Quintero, ¿no? Ambos por sus lados. Lo de Novich también fue regular. Hubieron momentos en que no aparecía, no se conectaba con sus compañeros. Y después, poco a poco, creo que tuvo buena conexión con Barreto, con Urruti. Y lo de Enzo Gutiérrez prácticamente estaba desaparecido todo el partido, ¿no? Cuando Palmeiras pone el 2-0, yo realmente, te soy sincero, Gerson Olenka, yo iba a poner en mis redes sociales a qué hora juega Enzo Gutiérrez o a qué hora lo ponen, ¿no? Y ahí después de eso llegan las jugadas del empate de Enzo Gutiérrez, que por los goles creo que es el que se ha salvado dentro
de ser criticados, ¿no? Porque prácticamente después de todo lo que pasó, dentro de los 90 minutos, para mí Enzo Gutiérrez no ha figurado mucho en el partido, lamentablemente, para la U. Y después ya con la U con 11 jugadores, Palmeiras con 10, vemos a una U más suelta. Pero faltando 5 minutos, la U hace unos cambios, bueno, Ángel Comiso hace unos cambios que prácticamente no le resultaron, ¿no? Con Guarderas, con Valera, que para mí fueron tardíos los cambios, pero bueno, finalmente Palmeiras con una pelota parada lo termina ganando, ¿no? Bueno, yo creo, a ver, en ese caso lo de Gutiérrez, es un delantero que en las primeras jornadas que lo hemos visto en el torneo local, no mostró mucha movilidad, no ha mostrado mucho, de hecho falló un penal en la primera jornada, ¿no? Pero si un delantero no me, o sea, yendo al análisis estricto de un delantero, ¿no? Si un delantero no la toca en todo el partido, contra hace 2 goles, hermano, yo lo pongo siempre, lo pongo siempre, porque un delantero yo lo contrato y vale lo que vale por los goles. Que me haga una pared, que haga, bueno, eso puede ser bueno, ¿no? Puede ser bueno para la tribuna, puede ser bueno para el hincha, ¿no? Pero si va a hacer 2 goles y siempre va a aparecer, yo encantado de tener un delantero así, ¿no? El problema es que la U no es un equipo que te genere, la U no es un equipo que tenga a juego colectivo. Y lo decíamos el programa el día miércoles, ¿no? ¿A qué juega la U? Creo que queda claro, ¿no? La U le hizo daño a Palmeiras a raíz de los pelotazos, a raíz de los desbordes de Urrutia y de Quintero, a raíz de los centros de Novi, que metía pelotas muy, muy envenenadas. Y por ahí la peleaba Gutiérrez, por ahí se sumaba Corzo, en las pelotas paradas llegaba Alonso. Con ese método, Comiso y la U le hicieron daño a Palmeiras. Llegó un momento donde Palmeiras se quedó con 10 hombres, y la U en el minuto lo empata, y creo que esa debió ser la forma, ¿no? Porque el Palmeiras se había desconcertado. La U empezó a llenar de balonazos, y ese equipo no salía. A mí me parece, y lo he dicho y lo he conversado con muchas personas, lo he subido a mis redes sociales, me parece que Comiso, no soy técnico, pero creo yo que si esa fórmula te funcionó, me parece que debió meter a un 9 más, en este caso Ale Valera, seguir con la fórmula de los pelotazos y por ahí ganabas algo, ¿no? Por último, si no ganabas el partido, al menos no lo perdías, ¿no? No sé qué opinión tienes tú, Ale. Sí, bueno, yo también creo que en ese momento en que la U iba, fue el mejor momento de la U en el partido, ahí debió, hasta casi meten el tercer gol con Corzo. Ahí ya Claro. debió, creo que, replantear el partido y hacer los cambios. No entiendo por qué los hizo al último, casi para. Él se confió, yo creo que él se confió y al último hizo los cambios para ganar tiempo, pero no se esperó pues que le iban a hacer el gol. Valera Claro. debió entrar también antes. Sí, de hecho, porque Gutiérrez estaba generando peligro, ¿no? O sea, Gutiérrez hace el primer tanto y fuerza, o forza, mejor dicho, el penal, porque el zaguero de Palmeiras quiere pararle pecho y Gutiérrez lo mueve un poco y le cae en el brazo, ¿no? O sea, es un delantero que de alguna manera sí la conoce. Yo he visto sus partidos en Chile, por ejemplo, ya metió muchos goles de penal, ha tenido movilidad, entonces. Es un delantero que tiene sus cosas, ¿no? Pero hay que saberlo ubicar. Y ayer con los pelotazos que mandaba Novi, perdón, el miércoles con los pelotazos que mandaba Novi, que se entraba Urruti, generaba peligro, ¿no? Los cambios, yo no estoy en contra de los cambios sobre la hora. Pienso yo que esos cambios sí, son por algo. Pero si lo estás empatando, me parece que no tiene mucho sentido, ¿no? Yo te podría entender si en caso estás ganando y de repente quieres quemar un poco de tiempo. Muchas veces te resulta, otras veces no. Pero estás Pero empatando de Palmeiras local, ya con iba un con todo, ya iba con todo a ganarle a la U, así tenga 10 hombres, y hacer los cambios al último. cuando. Claro, como le dijo un amigo, y aquí le doy el pase a Luis, como le dijo un amigo en los comentarios de mis redes, me dijo: No, pero a mí me parece bien que Comiso lo quiso conservar. Hermano, cuando tú vas a ganar el partido, de repente no lo ganas, pero no lo pierdes. Si tú vas a jugar a empatarlo, lo más probable es que lo termines perdiendo, y eso le pasó a la U de Comiso, dice Pino. Sí. Pero también justo yo como bueno, colocaba unas frases también en mis redes. La gente también a veces me respondía por el WhatsApp y me decía, pero ¿qué hubiera pasado si a pesar de los cambios el partido hubiera quedado empate, ¿no? Se hubiera de repente olvidado de los cambios, de Ángel Comiso, que muy tarde los cambios, todo eso, ¿no? Pero eso es lo que hubiera pasado, ¿no? Pero estamos hablando de la realidad y de lo que pasó en sí dentro del partido. Yo sé que es un plantel corto el que tiene la U,
pero para mí Guarderas no tuvo que haber quedado dentro de la U. Yo prefiero mil veces a Barco, que se fue a Manucci, porque Barco te da más quite, te da más garra, lo que caracteriza a los jugadores de la U. Esa es la diferencia para mí con Guarderas. Entre Guarderas y Barreto, igual, yo creo que hoy por hoy Comiso prefiere a Barreto. Y es muy, muy, muy importante lo que le da Gerson Barreto en el medio campo, junto con el Fajeme, y al momento que Barreto se junta con Novich. Lo de Valera, como bien lo hizo Lenka, creo que lo de Valera hubiera sido mucho, mucho antes, ¿no? No faltando 5, no faltando 3 minutos, hubiera entrado, ¿no? De repente hubiera entrado faltando 10, 15 minutos para que le pueda dar más aire. Y si la U tenía un hombre de más, hubiera jugado hasta con dos delanteros, ¿no? Arriba, con Valera y con Enzo Gutiérrez, sacando de repente a Barreto solo en el medio campo al Fajeme, ¿no? Junto con, de repente, con Murugarra. Pero si la U tiene un hombre de más, si está en un buen momento, había conseguido el empate, no se le da a Aldo Corzo en esa pelota que él no confía en el error del arquero. Comiso tuvo que salir, para mí, que tiene un hombre de más y está en un buen momento, jugar con dos delanteros, ¿no? Con Enzo Gutiérrez y con Valera. Hubiera sido arriesgado, sí, pero te la debes de jugar ahí. Estás en un buen momento. Has logrado el empate, el equipo rival se queda con 10, o sea, es un buen momento para que la U hubiera jugado con dos delanteros, ¿no? Pero también hay que ver también el lado físico también creo que es muy importante, y creo que ahí Enzo Gutiérrez, de repente también Novich, se cansaron un poco, porque fueron los que más recorrido hicieron, ¿no? Porque ellos eran los primeros en tapar la salida de Palmeiras. Bueno, sí, ¿no? Yo sigo, tengo mi idea, ¿no? Yo creo que ni bien la U hizo el 2-2 y Palmeiras se quedó con un hombre menos, ahí debió ser el cambio de Valera, ¿no? Ya era un equipo que estaba desconcertado, el Palmeiras. Y ese equipo tú lo Claro, ahí llenabas de debió centros, aprovechar. a ese equipo tú lo llenabas de centros y no salía más. Iba a jugar a la contra y con uno menos era más difícil para ellos, ¿no? Yo pienso eso, ¿no? Pienso eso, porque lo he visto en muchos partidos, o sea, yo me acuerdo mucho, pues. El ejemplo más claro que tengo, porque tengo varios, pero el más claro que tengo, por ejemplo, fue cuando Perú jugó contra Colombia en Lima para el último partido de las eliminatorias. Colombia le ganaba a Perú 1-0. A Perú tenía que ir a buscar el gol como sea. Y Gareca dejó de lado el juego de toquecito, el juego vistoso, para meter a cuatro delanteros. O sea, para meter a tres delanteros, cuatro delanteros. Lo metió a Jordi Reina, lo metió a Rodríguez Díaz, lo conservó a Fernández, lo tuvo a Pavón. Tuvo cuatro en su momento. O sale Farfán, me parece, pero, o sea, no, Farfán no estaba. Estaba Guerrero, estaba Ruidíaz, estaba Reina. Por ahí lo sumó a Polo, me parece, o un punta más. O sea, ya metió todos y empezó a llenar de pelotazos, y en una de esas jugadas llegó la falta de Corso y el tiro libre y gol. Ya cuando tienes que buscar el resultado, cuando sientes que estás en ventaja, tienes que poner toda la carne al asador y buscarlo y meterlo, ¿no? Palmeiras es un equipo que estaba golpeado. Cuando te hacen tres goles en 3 minutos, la reacción del equipo es por demás complicada. Entonces, ahí yo lo que yo pienso, ¿no? Que Comiso debió poner un punta más. Pero estamos hablando mucho de la U. Estamos hablando un poco mucho de la U. Bueno, Cristal ya lo comentamos, perdió con Sao Paulo, un equipo que ni siquiera entrenó en Lima, entrenó de frente en el hotel y le metió 3 al campeón peruano. Y ayer lo que Y vimos de Sport Huancayo acaba de ganar Olimpo, también. imagínate, imagínate. Y ahí lo que vimos de Huancayo Lenca para cerrar rápidamente este bloque y entrar al siguiente que va a estar muy bueno. Huancayo, no sé si pudiste ver el partido ayer completo, el resumen, asumo que sí. Huancayo, un momento donde le puso la pelota al piso, le tocaba a un equipo grande como Peñarol. Yo siempre a Peñarol. Peñarol es un equipo que yo siempre lo voy a ver como grande. Tenga los jugadores que tenga, tenga el momento que tenga. Para mí, Peñarol siempre va a ser un equipo grande, un equipo de respeto. Y ayer Huancayo le tocó la pelota en su cancha. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso, Lenka? ¿Por qué crees tú que se da ese 5-1 abismal que vimos ayer en el Campeones del Siglo de Montevideo? Bueno, yo no vi el partido completo, vi una parte cuando Peñarol le metió 1-0 y luego cuando ya iban 1-1. Cuando Peñarol iba más atacando, Huancayo también le jugó un poco, pero se notó que Peñarol fue superior a Huancayo. En el 1-1, que fue la parte que yo vi, creo que unos 10 minutos,
Ya todo era para el área de Huancayo. Estaban buscando hacerle el gol como sea y Huancayo solamente se defendía. Después tuvieron un tiro libre y después Peñarol siguió, siguió y ahí yo lo dejé. Dije, de repente puede pasar lo de Melgar, ¿no? ¿Quién sabe? Y luego ya termino, vuelvo a poner el partido y ya iban 5-1. Ya Huancayo estaba, pero sepultado. Sí. Y un equipo Y Luis Peñarol dijo apelando siempre a su juego, ¿no? A en la el garra. programa anterior, dijo, yo creo que Huancayo pierde. Y yo dije, no, el empate, no, sí pierde, me dijo Luis. Sí, bueno, era lo más probable, ¿no? Porque ya sabemos de la jerarquía de los equipos peruanos a nivel internacional. O sea, sabemos que Peñarol, o sea, no está jugando contra Huancayo, jugó contra Liverpool, me parece, el Play de Uruguay. Son equipos respetables, obviamente, pero una cosa es jugar contra ellos, y otra cosa es jugar contra Peñarol, contra Nacional de Montevideo, que son equipos de mayor jerarquía que también se preparan para pelear en la Copa Libertadores o en la Copa Sudamericana, que es en este caso, ¿no? Bueno, ya pasando al siguiente tema, Luis Espino, al siguiente tema, que son 8:25 de la noche. Lo que vimos el miércoles en el Monumental de Ate Luis es una raya más al Tigre. Una vez más, en los minutos finales, los equipos peruanos terminan sucumbiendo en el torneo internacional y nos quedamos con la miel en los labios, como se comenta, ¿no? ¿No puedes comentar sobre eso, Luis Espino, sobre la maldición del minuto 90 para los equipos peruanos en los torneos continentales? Lamentablemente, son cosas repetitivas, ¿no? Que se dan en los equipos peruanos a nivel internacional. Yo tengo poca memoria de esos momentos que le hacen goles a los últimos minutos a los equipos peruanos, pero tengo el más recordado del año pasado a Alianza. Comienza ganando el partido en Venezuela con el Estudiante de Mérida 2-0, le hacen el 2-1, el empate el 2-2. Y prácticamente al finalizar el partido, el Estudiante de Mérida le voltea el partido 3-2 a Alianza Lima. También al mismo Alianza lo recuerdo contra River Plate, ¿no? Justamente jugando aquí en Lima, en el Nacional, que prácticamente faltando pocos minutos le hacen el empate. De ahí, como te repito, Gerson, Olenka, tengo poca memoria en los últimos minutos que le hacen goles a los equipos peruanos. Y me animo a que las casas de apuestas también puedan poner esas promociones, ¿no? Si es que va a haber un gol al último minuto contra los equipos peruanos, cuando juega la U o Alianza, porque la gente le va a apostar en realidad a lo que esté pagando, no es una opción, pero bueno, es lamentable. Es sobre todo un tema, creo yo, de concentración y también de un tema mental, ¿no? Porque a veces cuando estás con un marcador a favor o un empate a favor, contra un rival exigente, sea Corinthians, sea Flamengo, Palmeiras, Boca, River, quien sea el rival, siempre tienes la presión, ¿no? Y sobre todo a nivel internacional. Lamentablemente, esas presiones hasta el momento no se sabe superar y por errores nuestros también, por los equipos peruanos en general, creo que también pasa eso, ¿no? Lamentablemente volvió a pasar el día miércoles. Y en realidad me quedo sin palabras, ¿no? Porque son cosas repetitivas y son cosas que se han dado año por año. Como bien tú lo dices, Gerson, es una raya más al tigre, ¿no? O sea, es algo que no aprendemos en realidad hasta hoy. Y habrá que hacer un análisis del por qué pasa esto en realidad. ¿Cuántas veces, Olenka, recuerdas tú haber visto a un equipo peruano caer de esta manera en un torneo internacional? Porque, bueno, Luis Espino nos dio el ejemplo reciente, ¿no? De alianza con Estudiantes de Mérida, también de alianza con River. No sé si tú recordarás otros. ¿Y cuál es tu opinión al respecto, Olenka? Bueno, yo tampoco tengo muy buena memoria. También recuerdo el de Alianza porque es el más reciente. Pero yo creo que, bueno, puede caber en lo psicológico, ¿ya? Porque a veces tú caes en un estado de ansiedad y tienes miedo de que te hagan eso, pues, el gol. Y por errores nuestros, nos hacen el gol al último minuto, como sucedió ayer. La verdad, yo me siento muy triste. Estaba renegando mucho por ese partido. Y como tú dices, siempre nos pasa a nosotros.
Yo ya estaba ya a punto de hacer una publicación y ya tuve que borrar todo de nuevo ya y sacar Justo. la Yo lo borré. publicación. Yo había puesto empate, empate con sabor a victoria, empate. Bueno, ya tenía mi post listo ya. Ya tenía mi post listo y pasa. Lo tuve que borrar también. Ya lo tenía, ya lo estaba por compartir. Me faltaba. Estaba esperando el silbato para compartirlo y lamentablemente lo tuve que escribir nuevamente, ¿no? Bueno, No, y todavía a aparentemente mí me escribieron y me dijeron, ah, su, ¿qué opinas de comiso? Y yo no le respondí a nadie esa noche. bueno, justo a la pregunta que les hice, creo que ni Luis Espino ni Olenka han visto mi TikTok, porque mi TikTok he explicado los ejemplos recientes de los equipos que han sucumbido en los últimos ¿Tu minutos, ¿no? Bueno, TikTok? el de Mérida, de Sativa, ¿Tiene va a bailar TikTok en ya la con tú? River Plate. Sí, claro. Sí. La próxima Toda la compra. información en Ay, mi no TikTok. lo sabía. Ahí lo he compartido. Ahí Ah, tiene que estar lo a aprovechar las redes compartes. sociales, hermano. Sí, yo comparto, Pero voy a la empezar a próxima compartir tiene más noticias. que ser con Por favor, ese es un tema que después lo vamos a tocar, por favor. No, no desvíe la atención de Diego Gallego, que está atento, o de mi hermano Diego Encina, que también está atento, ¿no? Bueno, ustedes no han visto mi TikTok y se lo voy a contar nuevamente, ¿no? Ahí expliqué, ahí hice un recuento de memoria nada más de Alianza Lima con River Plate, de Alianza Lima con Estudiantes de Mérida, Sport de Cristal con la U de Concepción en Chile, el 5-4 que Patricio Rubio hace los 4 goles, por ejemplo, un partido increíble. Es increíble que un equipo peruano haga 4 goles de visita y no lo pueda ganar, ¿no? Le pasó a Deportivo Municipal en 2017 con Independiente del Valle, le pasó a Real Garcilaso, por ejemplo, con el Defensor La Guaira de Venezuela, aquel gol donde se resbala Gustavo Dulanto, aquel partido donde Raymond Manco hace un golazo en media cancha. Ese partido, por ejemplo, ya te estás acordando, ya te estás acordando, creo. Sí. Entonces, Alianza Lima con la U de Chile, Cristal con Atlético Paranaense en Brasil. Ya, si quieren, no mencionamos el último minuto, pero recuerdo que en el 2005, sí, 2005, 2000, 2005, Cristal le ganaba 3-0 a Estudiantes de La Plata en Argentina. Y en el segundo Estudiantes le voltea 4-3. Ya, eso es parte, en el fútbol pasan estas cosas, ¿no? Le pasó, por ejemplo, al Atlético de Madrid con el Real Madrid en esa final de Lisboa, donde el Atlético de Madrid ya le estaba ganando la final al Real Madrid y aparece el cabezazo Sergio Ramos, ¿no? Sobre la hora y bueno, al final ya sabemos la historia, ¿no? O sea, en el fútbol pasan estas cosas. Lo malo es que siempre pasan en los equipos peruanos, ¿no? Pienso yo, y aquí Eso que tú ya dices, terminando el sí, comentario. siempre pasa en los equipos peruanos. ¿Mencionaste de la final de la Libertadores Flamengo River? Lo que pasa es que estoy hablando de equipos. Lo que pasa es que hablo de los equipos peruanos y te pongo ejemplos puntuales. Ah, Bueno, si quieres, menciona también el de Flamengo River, ¿no? Que también es un caso ok. peculiar también de esos sucesos. Y es así, pero siempre le pasa a los equipos peruanos. Yo pienso yo, porque una vez conversé con un amigo que no voy a decir su nombre, pero es uno que jugó el año pasado contra Estudiantes Mérida. Y él me decía, ¿no? Él me decía, ese partido que Alianza cae 3-2, me decía, hermano, cuando hacemos el segundo gol. Yo ya estaba pensando en la portada del día siguiente, ya estaba preparando, ya estaba pensando en mi post de Twitter, de Instagram, perdón, donde iba a poner los tiempos de Dios son perfectos, ahora comenta, ahora critica. Era un jugador muy criticado, ¿eh? Un jugador muy, muy criticado. Entonces, ya cuando me comentó eso, yo dije, bueno, entonces, estos jugadores piensan en otra cosa cuando el partido todavía no se acaba, y es por eso que vienen las concentraciones. ¿Cómo es posible que estés ganando 2-0 en Venezuela y tú estés pensando en tu post de Instagram que en otra cosa, ¿no? O sea, parte de la concentración, y creo que hay que trabajarlo eso desde menores, ¿sabes? Desde menores, porque también les pasa a la selección sub-20, la selección sub-17, nos pasa en general, Luis Espino, y yo creo que es algo que se debe trabajar. Si hay algo que yo le doy mérito al comando técnico Ricardo Gareca, es que pudieron convencer a los jugadores de competir igual igual y de hacer la heroica. Eso también lo logró Freddy Ternero con Cienciano. Pero después, los equipos peruanos, Luis Espino, no han trabajado eso y vamos a seguir viendo esas historias si no corregimos. Sí, me hace recordar lo que hizo el profe Marcelo Márquez, ¿no? Psicólogo, bueno, llegó a ser psicólogo de la selección peruana en la temporada de las eliminatorias, que después del Mundial él da un paso al costado y ya no sigue más como psicólogo deportivo, ¿no? Que es una función muy importante hoy por hoy dentro de los clubes a nivel mundial, ¿no? No solamente es Y poco necesario tener valorada. un exactamente. Y justo un día creo que lo tocamos, ¿no, Gerson? En el programa tuvimos aquí a un psicólogo que nos explicaba sobre la importancia de la psicología en los Claro. deportistas, ¿no? ¿Qué tan importante es también el aspecto mental?
Y eso creo que hoy por hoy es muy importante. Ricardo Gareca, en el 2015, cuando llega aquí a Perú, él decía que los jugadores peruanos mentalmente están muy bajos, ¿no? Están muy bajos, piensan mucho en cosas negativas. Y eso, el profe Marcelo Márquez, que yo llegué a ver una entrevista que le hicieron a él, él decía, yo cuando vi a los jugadores peruanos, encontraba jugadores decaídos mentalmente, encontraba jugadores que pensaban en qué hacer por la noche con su familia antes de pensar cómo va a quedar el resultado de este partido, ¿no? Eso cambió y vimos el éxito, ¿no? Al final de las eliminatorias que vimos a una selección siendo competitiva y finalmente llegando a la cumbre que fue el Mundial. Y eso es lamentablemente lo que pasa. Como digo, Gerson Olenka, lamentablemente la psicología deportiva hoy por hoy no está dando mucho que hablar, sobre todo en el torneo local, en los equipos peruanos. De repente ya hay psicólogos en los equipos más grandes de Sudamérica, pero también en el torneo peruano creo que es muy importante tener un psicólogo, que ojo, un psicólogo deportivo es totalmente diferente a lo que es un coach deportivo, ¿no? Como es Juan Cominges, ¿no? Dentro de la selección peruana, el coach deportivo es más como un amigo, ¿no? Un amigo en donde puedes hablar, ¿no? En donde tienes confianza. A cambio, un psicólogo es quien te escucha y quien te puede dar consejos y que te puede decir una buena cantidad de palabras motivantes, ¿no? Para tu día a día. Y creo que eso pasa que hoy por hoy, lamentablemente, como bien lo decía Gerson, los jugadores cuando ya tienen una victoria o un empate muy importante a nivel internacional, se desconcentran antes de que el árbitro pite el final, lamentablemente. Es que una cosa es, tienes que creértela, pero tienes que Claro. ir concentrado. Porque si te la crees, porque Claro. puedes decir, ah, yo le gano a este equipo, pero tienes que estar concentrado 100% en el partido antes y después. Porque no puedes estar pensando en hacer otra cosa si todavía no has ganado el partido, no se ha acabado. Así falten 2 minutos, tienes que seguir concentrado en el partido. Y tienes que creer, o sea, en el sentido de trabajar, cada partido es una final y cada partido tiene una importancia, ¿no? Yo siento que a veces los futbolistas se conforman un poco con lo que hacen acá y no tanto afuera, ¿no? Yo, o sea, compartí hace una hora más o menos un post del Bayern Múnich, por ejemplo, Lenga, donde hablaba del régimen de disciplina que imponen los referentes, ¿no? Un equipo que lo ha ganado todo, por ejemplo, un equipo que son campeones mundiales, campeones de Champions, campeones de todo. Y sin embargo, trabajan como si recién estuvieran empezando en el fútbol. Y es la clave del éxito, ¿no? Es la clave del éxito. Obviamente no vas a ganar siempre, pero muestras un nivel importante. Ahora, la psicología deportiva definitivamente es poco valorada y es muy importante en el deporte en general, no solamente en el fútbol. Pero también ahí creo que se ve también un poco lo que te transmite el comando técnico, ¿no? Por ejemplo, quiero hacer énfasis en Juan Reynoso, por ejemplo. Juan Reynoso es un técnico que no solamente es técnico, es amigo de los jugadores. Pero amigo, no el típico amigo con el que chacoteas y le faltas el respeto. Es un amigo al cual el mismo jugador lo respeta y a su vez le tiene confianza, ¿no? Y eso es importante porque muchos periodistas criticaban cuando Juan Reynoso hacía la típica rotación, por ejemplo, ¿no? Hacía la rotación, algo que decían, pero ¿cómo va a hacer rotación? Si tiene que tener un equipo base y bla, 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 bla. Pero lo que no se dan cuenta los periodistas y quienes criticaban eso era que Juan Reynoso, de esa manera, hacía que su plantel de 23, 24, todos sean competitivos, porque todos sabían que en algún momento iban a jugar y quien mejor lo haga iba a tener mayores chances, ¿no? Un partido jugaba delantero Piero Alba, el otro día jugaba Orejuela, y así sucesivamente, ¿no? Y eso es lo que vemos hoy en día, ¿no? No queremos, como vemos en Cristal y en la U, un 11 de memoria y los tres cambios que ellos mismos saben que van a entrar. Lo demás son rellenos, ¿no? Como dice Luis Espino el otro día, me hablaba de Cabanillas. Me hablaba de, ay, no sé, de Carpio, de un montón de jugadores de Valverde, que son jugadores que sí están en la U, pero no son solución. ¿Qué es lo que hacía Reynoso? Le daba competitividad a todos para que en el momento que estén, sea un jugador que no se note que están entrando por primera vez. Pero bueno, ese es un tema ya de otro debate y pasamos ya a lo que es la liga local, que hoy hubo fecha, Olenka, no sé qué partido nos puedes comentar de la Liga 1. Hemos visto que estaba jugando Ayacucho con Cienciano, estaba jugando también Cantolao con UTC en un partido que termina de una manera atípica, ¿no? Antes de tu comentario, Olenka,
Acá Jesús Uribe nos dice, el partido termina cuando el de negro silba el pitazo final. Y así es, bueno, ahora ya no es el de negro, Jesús Uribe, ahora se ponen amarillo, se ponen rojo, se ponen plomo, ya no es el de negro. Y Luis Risco nos dice, buenas noches, buen programa, muchas gracias, don Luis Risco, aquí con su sobrino que tiene todos los datos a la mano. Ahora sí, Olenka, ¿qué nos puedes comentar de la Liga 1 el día de hoy, los partidos que han habido? Yo no los he visto, los he escuchado un poco. UTC que ganó y con la tapada de Littman, que la gritaron como sí, un gol. Por supuesto. Bueno, ¿quién no gritaría una tapada así, no? Pues porque casi en el último minuto no le pasó lo que estábamos hablando. Luego, pero Municipal ahí, con Binacional. A ver. Uy, ¿qué pasó ahí? Bueno, ¿nos comentabas, Olenka, sobre el partido Binacional? Sí. Lo que te iba a decir era que cambiaron de técnico, igual no le funcionan las cosas. Es que en sí no era solamente cambiar de técnico, sino esperar los resultados, pero no le va bien a Binacional. Perdió, iba ganando 1-0 y después le voltearon el partido. ¿Con quién jugó Binacional, Olenka? Con Municipal. Ah, ok. Y finalmente metió Luis Espino en la noche. Y el otro gol, no recuerdo si lo tienes ahí, Luis. El otro gol de Municipal. Sí. Lo hizo Luis Cardoza, ¿no? El jugador de Franco Navarro, el central que donde va Franco Navarro siempre lo lleva. Ese es su jugador de Navarro. Su hijo. ¿Y qué nos puedes comentar del partido de anoche, Luis Espino? Sí, claro. Su jugador lo lleva a donde va. Franco Navarro va a la selección, lo nacionaliza Cardoza y lo sienta Zambrano. Pobre Franco Navarro. Y la noche, ¿qué pasó, Luis Espino, con el partido entre Cienciano y Ayacucho? ¿Qué nos puedes comentar? Y tu comentario también de los demás partidos, brevemente, para que la gente te pueda escuchar. Aquí José Espino Bernadola, que saluda. Buenas noches, muchachos. ¿Cómo están? Un abrazo para ustedes. Adelante, Luis Espino. Todas las pantallas son tuyas. Un saludo para mi tío Luis Risco, que está conectado de transmisión, que también nos ha saludado. Un saludo para mi tío, también José Espino, que nos ve de Estados Unidos. También un saludo para él, para todos los que están conectados a la transmisión. Bueno, sí, lo de Cienciano con Ayacucho, ¿no? Fue, creo que, un resultado que se esperaba por el nivel que venían mostrando ambos equipos, en realidad. Venía un Cienciano de mantener un buen nivel y de estar invicto dentro del torneo local. Y un Ayacucho de que después de su participación de Copa Libertadores fue levantando, ¿no? Poco a poco, levantó poco a poco, y fue un primer tiempo muy peleado dentro del medio campo. Yo me quedo más con lo que hace Agdiel Ayarza, el volante panameño, que es un tremendo jugadorazo para Cienciano, es un mediocampista central de que te colabora tanto en defensa como en la parte ofensiva, que también tiene gol, Agdiel Ayarza, pero hoy para Cienciano hizo un back central, ¿no? Como es Hansel Riojas, abrió el marcador del partido con un buen gol, lo colgó prácticamente al arquero de Ayacucho, y finalmente al último minuto, antes de acabar el partido, a los 89 minutos, Roberto Villamarín ponía el empate, el 1-1, ¿no? Que yo también esperaba un empate entre ambos equipos, porque como les digo, era un resultado que se venía, que se tenía que dar, ¿no? Por la actualidad de ambos equipos. Ahora, en la tarde, como bien lo decías tú, Olenka, jugó el Deportivo Municipal contra Deportivo Binacional, donde Deportivo Binacional estaba debutando el técnico, ¿no? Un técnico ya antiguo en el torneo peruano, como es Rubén Darío Insúa, ¿no? Que llegó a dirigir a Alianza Lima, me parece, en el año 2005, si me equivoco, me corrigen, 2005-2004, creo que fue la temporada en que llegó a Alianza 2005, Lima. Fue 2005, ¿no? 2005, sí. Y no se cumplió una ley que siempre se da, ¿no? Técnico que debuta siempre le gana, ¿no? Lamentablemente no se le dio, y Deportivo Municipal corta una racha de 5 partidos sin conocer la victoria, ¿no? La última vez que había ganado Deportivo Municipal en el torneo local fue en noviembre contra la Universidad César Vallejo, 1-0. El partido se disputó en el Estadio Monumental,
Y de ahí no sabía qué es lo que es ese ganar municipal hasta hoy, ¿no? Que hoy ha roto esa racha donde un Franco Navarro era totalmente criticado. Y algo Y que ha le voy a dar volteado. la mano a Franco Navarro Lenca es que se animó a jugar con dos delanteros de experiencia, con Ovelar y con Rengifo, ¿no? Y a la gente del Deportivo Binacional los aguantaba un poco al momento de irse con todo al ataque, porque sabían que tanto Rengifo como Velar eran delanteros con mucha experiencia. Y me animo a decir que los he visto jugar una temporada, no me acuerdo en qué equipo, pero creo que Velar y Rengifo han jugado, han compartido un equipo en el fútbol peruano. Juan Aurich creo que ¿En fue. Aurich? Gerson, tú eres En la el de San la buena Martín. memoria. San Ah, Martín, sí, ¿no? no, en la San Martín y en el Aurich también. En el Aurich En también, los yo me dos. acuerdo que Velar llega, yo recuerdo que Velar llega en 2013, yo todavía estaba en Aurich, llegó Velar, y luego llega Rengifo al 2014. 2014 llega Rengifo y Sí. Ovelar se queda la primera parte del año y luego se va. Sí llegan a coincidir, pero más coincidieron en la San Martín. Aquel equipo San Martín, Claro. bicampeón 2007-2008, Rivero, Ovelar llegó, me acuerdo, muy ligerito, 22 años me parece. Y Y Rengifo pues estaba ya en el cuadro santo que había regresado, ¿no? No, todavía no se iba a Polonia. Así que sí coincidieron sí. ahí. Coincidieron cuando Ovelar era joven y coincidieron cuando Ovelar ya estaba un poquito maduro en el Aurich. Y ahora pues comparten, hacen dupla Gerson. en Municipal, en la ciudad de Peso. Dime, Y dime. algo más, solamente para cerrar ya mi comentario con el partido que hoy día abrió la fecha, ¿no? Entre Cantolao con UTC de Cajamarca, como bien lo decía Olenka, hoy con un UTC que al final casi lo termina empatando, ¿no? Alexis Blanco ponía el 1-0 y al final Salomón Lindman termina atajando y lo celebra como un gol, ¿no? Porque era prácticamente ya la última jugada. Si la metía Así Leyes, debemos era el seguir los empate. equipos peruanos, sin que nos empaten al Sí. Sí, último minuto. pero te digo algo, ese partido, Luis, no sé si llegaron al partido, ese partido debió acabar 1-1, no por el penal, Sí. un minuto antes del penal hubo un gol mal anulado a Cantolao, perdón, a Cantolao, sí, a Cantolao, un gol mal Cantelado, anulado, que no tengo el nombre de la juez de línea, déjame buscarlo ahorita mismo te lo doy, creo que es porque la verdad, Yupanqui, creo que es. sí, y bueno, o sea, es un gol muy mal anulado. Yo pensé a primera instancia que, yo dije, bueno, no me parece que está adelantado, pero quiero ver la repetición porque tú sabes que a veces hay jugadas que con repetición te termina dando la respuesta, ¿no? Pero cuando vi la repetición, yo digo, yo fuera hincha de Cantolao, fuera jugador de Cantolao o directivo de Cantolao y veo que me anulan un gol y que pierdo ese partido por un gol mal anulado, definitivamente no es para nada, pues es para dar el grito en el cielo, ¿no? Encima fue un buen gol, ¿eh? Fue un gol bien disputado, un gol de 9, porque sale, pone la cabeza valientemente, y esto es algo que la juez de línea no supo ver, ¿no? Yo fuera jugador de Cantolao, estaría demasiado mortificado. Más allá del penal que falla Gabriel Leyes, que definitivamente tiene mucho mérito Salomón Lima, toda la experiencia de Salomón, creo que Leyes fue muy recto a patear el penal y que la verdad no le hizo ninguna finta, como se dice. Mérito de Lima, que lo grita como un gol, pero antes de eso creo que el partido debió estar 1-1 porque el gol que le anula a Cantolao definitivamente es mal anulado. Olenka, si nos puedes comentar, te doy unos minutitos ahí, un par de segundos para que nos puedas dar los partidos de mañana, que continúa la Liga 1, va a continuar su fecha y que vamos a tener partido también domingo, a ver si nos puedes colaborar, si no, tú sabes que Luis Espino la tiene a la mano. Luis, ¿los tienes ahí? Sí, aquí ya tengo. Ahí está, el hombre de los datos. A ver, mañana hay uno de los partidos más importantes de la fecha, bueno, no de la fecha porque se va a jugar el clásico entre Cristal y Alianza, pero hay también un partido atractivo entre la Universidad César Vallejo y Alianza Lima, ¿no? Pero la mañana temprano, a las 11 de la mañana, abre la fecha Alianza Universidad de Huánuco contra el Sport Boys del Callao, ¿no? Juegan a las 11 de la mañana, el día de mañana sábado. Luego a la 1 y cuarto juega Melgar contra la Universidad San Martín de Porres. Y a las 3 y 30 juega Alianza Lima contra la Universidad César Vallejo, ¿eh? Son tres partidos que mañana se van a Partido. estar dando por el torneo local.
¿Mañana va a jugar Farfán o no? Está en lista. Entrenó, ¿no? Sí. Porque estuvo 2 días sin entrenar. Salió negativo su prueba y bueno, la federación, los organizadores no se han pronunciado, se hablaba de una posible sanción, finalmente Farfán está en la consideración del técnico Bustos y no creo que tenga ningún inconveniente de participar mañana, que va a ser un buen partido, ¿eh? Con la Universidad César Vallejo y Alianza Lima está invicto, 3 jugados, 2 empatados, 1 ganado, pudo haberlo ganado al Sport Huancayo, si Farfán concretaba esa última jugada. Y la Universidad César Vallejo, que ha tenido un mega arranque también, a pesar de haber sido eliminado de una catastrófica, porque para mí yo hasta ahora no entiendo cómo la Vallejo no la ha podido ganar a Caracas, un equipo sin nada. Luego que Caracas tenía el nombre, pero nada más. Me queda ese sinsabor de Vallejo con Caracas, ¿no? Y bueno, Alianza Lima, que creo que está yendo de menos a más, creo que todavía Bustos no ha encontrado el equipo ideal y es entendible, todavía tiene apenas 3 partidos en menos tiempo de preparación, pero definitivamente los nombres que tiene son importantes para lo que busca Alianza Lima esta temporada. Y el día domingo, Luis, ¿qué partido tenemos? El partido de la fecha, si nos puedes comentar un poco. Sí, el clásico de la fecha, juega la U con el Sporting Cristal. Este es el partido el día domingo a las 3:30 de la tarde, partido nacional, ¿no? Es uno de los partidos muy importantes. Y hay un pedido especial de parte de la Federación Peruana de Fútbol y de parte de ambos equipos, no tanto de la U y del Sporting Cristal, porque el domingo sabemos que es inmovilización total, ¿no? Para la ciudad de Lima y algunas ciudades también que están en un nivel alto extremo por el tema de la pandemia. Es por eso que están pidiendo los equipos que los hinchas no vayan a los hoteles, no vayan a los exteriores del estadio, haciendo las típicas caravanas que hay, ¿no? Que se queden en casa, porque están probando, están tratando de que el fútbol pueda volver los días domingos. Este domingo van a jugar, como te repito, la U con Sporting Cristal a las 3:30 de la tarde. Y después de mucho tiempo, un partido día domingo. Nos extrañaba los domingos de partido del torneo local. Dos equipos que vienen de perder en la Copa Libertadores. Con algunas variantes, he visto que en la U, por ejemplo, atacaría Subsub. Entraría de repente ahí Valverde, jugadores, para darle alguna, digamos, descanso, porque tienen libertad de semana. ¿Qué partido esperas ver, Olenka, el día domingo entre Cristal y Unión de Deportes? Dos equipos que se enfrentaron en la última final, dos equipos que han caído en la Copa Libertadores. Y que los dos, si bien es cierto, también tiene la mentalidad de la Copa Libertadores en la semana que viene, pero tras caer a la U y a Cristal, les vendría bien una victoria, ¿no? ¿Cómo analizas tú ese partido? Cristal en la Liga 1 ha mostrado supremacía con lo demás, y la U ha ido de menos a más. ¿Cómo lo ves tú, Olenka? Como decían hace unos años, ¿no? Cristal es el tigre en la Copa, en la Liga, y el gatito en la Libertadores. Bueno, yo Mató a Cristal. creo que Cristal va a querer ganarle porque va a venir desmotivado, ¿no? Pero si la U, yo leía en la tarde un post que todavía no estaban confirmadas las alineaciones de Universitario, que estaban viendo, y espero que planteen un buen partido y que no se lo ganen o que no se lo volteen a, bueno, que Cristal no le gane a la U o que no empaten o que no le Ay. empaten al último minuto. Se le salió su corazoncito crema, Olenka, ¿no? Se le salió su corazoncito crema, ya lo dijo abiertamente, y está bien que lo diga, está bien que lo diga porque uno también es hincha. Obviamente, después del partido, yo estoy seguro que Olenka va a hacer su análisis, su crítica, si en caso la U pierde, si la U lo gana, también va a hacer su descargo, ¿no? Pero va a ser un partido, creo yo, que en otra situación seguramente hubiéramos visto lo mejor de cada equipo, ¿no? De repente, este partido, si bien es cierto, es importante para ambos, es una rivalidad donde ninguno de los dos va a querer perder, sobre todo porque vienen de caer en la Libertadores, ¿no? De repente, si uno de los dos hubiera ganado, de repente, por ahí, si no ganaba el domingo, no gana el domingo, por ahí la excusa, bueno, ganaron el Libertadores, están pensando más en eso, ¿no? Pero los dos vienen de perder. Cristal goleado y la U en el último minuto, ¿no? Entonces, va a ser un buen termómetro para ver quién se levanta primero y sobre todo para lo que viene esta semana en la Copa Libertadores, que la U visita pues a Defensa y Justicia y Cristal también a Racing, ¿no? 8:53 de la noche, Olenka, ahora sí, por favor,
coméntanos eso que nos has preparado del vole, ahí te frotan las manos, tienes información muy, pero muy importante. Ayer hacías un post también en las redes de Fusión Deportiva sobre cómo hacer el vole. ¿Qué nos puedes comentar del vole que entra a una etapa decisiva, Olenka? Bueno, ahora el vóley ha entrado casi a la última etapa, a la penúltima se podría decir, ¿no? Se han dividido en dos grupos los seis primeros de la tabla y en el grupo A ha quedado Chírcolo, Regatas y Latino Amisa, en el B Alianza, Hansa y Rebasa Costa. Lo que te decía del resumen era, por ejemplo, Chírcolo viene invicto de todos los partidos, ¿eh? Regatas cayó al final del campeonato cuando ya iban a ser los seis mejores. Ya lo había asegurado, pero cayó totalmente en el partido con Alianza y con Chírcolo, que son los más fuertes. Y Latino Amisa, que es el equipo de Natalia Málaga, que bueno, yo pensé que se iba a quedar, pero ha venido de menos a más, ha ido ganando, ha sumado 12 puntos en la tabla. Pero sí fue bueno lo de Natalia. Llegó al final para entrenar a las chicas, pero ha ido de menos a más y, bueno, logró clasificar a estos seis mejores, ¿no? Después, en el grupo B, Alianza solamente ha perdido con Chírcolo. Vienen haciendo un buen papel, las chicas vienen muy ordenadas, es principal favorito para llevarse el campeonato, igual que Chírcolo. Y Hansa, que hace un buen papel en esta liga, tiene a una chica, que Coraima Gómez, que viene haciendo bien las cosas. Sí, cada partido que juega la escogen como mejor jugadora. Y Rebasa Costa, que no me lo esperaba, la verdad, ¿eh? Porque venía jugando muy bien y en los primeros sets hasta los ganaba. Y luego, cuando ya iba avanzando, se desordenaban, no sé qué pasaba, pero perdían los partidos. Y jugaban muy bien, estaban muy ordenadas, defendían bien. Así han quedado A y B. Mañana va a jugar Hansa con Rebasa, Chírcolo y Latino Amisa. Hoy jugaron los últimos de la tabla, que fue Géminis con Deportivo Alianza. Quedó 3-2 y San Martín le ganó a Moley Voleibol por 3-1. Hoy día van a decir cómo se va a jugar la última parte de la tabla, porque ya con estos dos partidos ya iban a sacar todo el sorteo que iban a hacer, así como los de los seis primeros. Esto va a ser así, mira, los seis primeros van a jugar en su grupo, todos contra todos, y van a quedar los dos primeros de cada grupo. Se va a jugar semifinal. Y de ahí se va a ver quién va a quedar campeón. Correcto, correcta e impecable información de Olenka Valencia. Ayer veía que publicabas, ¿no? Regatas así, perdió y como que ponías una carita triste, ¿no? Por lo que entiendo que también que tienes alguna afinidad con Regatas Lima para que pueda coronarse campeón, ¿o fue un simple comentario, Olenka? A ver, coméntanos a todos los seguidores que te escuchan. Mi abuela creo que es hincha, ¿no? No, mi abuela ve vóley de todos, pero me gustó. Yo cuando comencé a ver de nuevo la liga, me gustó mucho Regatas, entonces yo dije, pues no, para mí se lleva a la liga, pero cuando cambiaron de técnico totalmente diferente, totalmente otro equipo, entonces se me cayó Regatas. Igual sigo pensando que va a ser un buen papel en este grupo, pero la tiene difícil con Chírcolo. Tal vez le pueda ganar al Latino. Pero, bueno, con lo que vimos cuando le ganó Alianza, la verdad es que es dudoso. No, y el post que puse fue que se acordó de ganar. Ah, ok. Mala mía, entonces. Pero igual sentí una vibración de que como algo de alegría ahí, de que Regatas gane, ¿no? Como cuando... Me alegra que gane el Barcelona, algo así sentí por ahí, pero bueno, Olenka ya ahí, ya, solamente ya sabe por qué lo puso, ¿no? Y nada, Luis Espino, entonces la Liga de Voley se va a definir de la siguiente manera, va a estar muy interesante, muy vibrante la definición, porque si bien es cierto, Regatas ha caído en los últimos partidos, no deja de ser un equipo bastante
interesante y competitivo, lo mismo que Chírcolo, que también llega de manera invicta, y Alianza Lima también, nuestro amigo Coy Aparicio, que es el asistente de su papá, Carlos Aparicio, que también están en la disputa, ¿no?, de poder lograr el tan ansiado título de la Liga Nacional Superior de Voleibol aquí en el Perú. Llegamos a las 9 de la noche ya del programa, 8:59, casi 9 de la noche, llegamos al final de la transmisión, una buena semana. Te dijo Lenka que nos iba a alcanzar la hora para hablar de todos los temas, así ha sido, y nada, tu despedida para toda la gente que te escuche, que te siga aquí en Fusión Deportiva. Gracias por vernos, y no se olviden de que hay vóley, hay fútbol, y por favor, no salgan, todos queremos ver el fútbol los domingos, así que respeten las normas del gobierno. Cuídense, no bajen la guardia. Ustedes también cuídense. Así es. Tu despedida, Luis Espino Risco, para toda la gente que te sigue, que te escucha en todo el Perú y el mundo, porque cuando digo el mundo no exagero, ¿eh? Está Jesús Uribe de Estados Unidos, está la gente que nos sigue de Italia, está definitivamente mucha gente que nos sigue. Acá Rebe Néstor Lozano nos dice saludos para Luis Espino. Luis Espino, saludos para toda la gente y tu despedida. Sí, un saludo para toda la gente que está conectada a la transmisión del día de hoy, como siempre. Le mando saludos para todos. Nada, para hacer un poco de mención del vóley, justamente como decía Olenka, Milagros Moy, que es una ex voleibolista, sufrió un accidente lamentable. Le tuvieron que coser parte de la cabeza con 200 puntos. ¿Eh? Es algo impresionante y que, bueno, lamentablemente ha tenido ese accidente. Y también para agregar un poco de información sobre la Copa Libertadores de Futsal. Porque la U, el equipo de la U en futsal, va a participar. El sorteo va a ser el día 27, que cae martes 27. El sorteo de la Copa Libertadores está en el bolillero número 2. El equipo de la U de futsal, que es el actual campeón del fútbol, bueno, del futsal nacional. Y esperemos que le pueda ir bien. El torneo de la Copa Libertadores futsal arranca el 15 de mayo. Eso es el sábado 15 de mayo, arranca la Copa Libertadores de Futsal en Uruguay. Así es, atentos a los amantes del futsal, que nos han regalado partidos vibrantes. Uno cuando veía las transmisiones de los partidos de futsal, veía jugadores muy interesantes, y esperemos que la U como campeón, que le correspondía el año pasado, esta vez, un año después, van a representar al Perú en la Copa Libertadores de Futsal. Todos los éxitos para ellos. Estaremos a las 6 de la tarde con una nueva edición del conversatorio con los jóvenes talentos. Estaremos con Elías Lino López, de 14 años, categoría 2007, junto con Olenka Valencia. Estaremos mañana ahí preguntándole, ahí conversando, una conversación ojalá que muy diga amena. Que Cristiano Messi, porque Messi. Bueno, vamos 3-1, vamos, Olenka. Vamos 3-1. Si contamos al pequeño Bastias, sería 4. Así que está lejos todavía. Estamos lejos. Así que nada, un saludo para toda la gente que nos sigue en Fusión Deportiva. Ya saben que es en sus casas, cuídense bastante, por favor, que unidos y responsablemente saldremos de esta incómoda situación. Buen fin de semana, lleno de fútbol, lleno de salud y sobre todo con la energía que le corresponde a cada familia. Con nosotros será hasta mañana el conversatorio y el día lunes con más en Fusión Deportiva por Fusión Radio TV, más televisión que radio. Que tengan muy buenas noches, nos estamos reencontrando, nos vemos. Chao. 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 Thank you.